El sospechoso del tiroteo en la preparatoria Timberview en Arlington, Texas, ya se encuentra bajo custodia. La policía local informó que el menor fue detenido sin incidentes y acusado de múltiples cargos de asalto agravado con arma de fuego. El detenido fue identificado como Timothy George Simpkins, de 18 años, quien huyó de la escuela tras el incidente. Las autoridades agregaron que la mayoría de los estudiantes han sido evacuados de manera segura de la escuela, luego del tiroteo que dejó 4 personas lesionadas, de las cuales 3 fueron trasladadas a un hospital, incluyendo a un menor de 15 años que requirió cirugía, por lo que su condición de salud se reporta como crítica. Al respecto, medios locales estadounidenses informaron que un adolescente con una lesión menor ya abandonó la clínica, mientras que otro hombre de 25 años es reportado con buena condición. Por su parte, el subjefe policial Kevin Colby indicó que los disparos efectuados en el primer piso de la escuela secundaria no fueron al azar, sino que fueron el resultado de una pelea entre estudiantes en un salón de clases.